El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado a Nueva York, donde enfrentará un juicio bajo acusación de participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Bonilla, quien permanecía recluido en una unidad militar a las afueras de Tegucigalpa, fue llevado a la base aérea Hernán Acosta Bonilla en el extremo sur de la capital hondureña bajo un riguroso dispositivo de seguridad por tierra y aire. El exdirector también es acusado por Estados Unidos de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína. El ex jefe policial, que fue capturado el pasado 9 de marzo en una estación de peaje en el sector de Zambrano, permanecía recluido en una celda del 1er Batallón de Infantería, situado en los alrededores de la capital hondureña. La extradición de Juan Carlos Bonilla, que fue acusado en abril de 2020 y solicitado por Estados Unidos en mayo de 2021, fue aprobada por un juez natural de Tegucigalpa el 8 de abril. En 2020, el fiscal del distrito de Manhattan indicó que Bonilla jugó un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas. Dijo además que Bonilla cometió delitos en nombre del exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, y de su hermano, el presidente, en referencia al ahora exgobernante Juan Orlando Hernández, entre ellos el asesinato de un traficante rival. El exdirector policial del país centroamericano, también conocido como el Tigre Bonilla, ejerció como director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 durante el gobierno que presidió Porfirio López.